Tengo amigos, bienvenido al segundo video de trucos de este Vivo X80 Pro. ¿Necesitas más memoria RAM? Bueno, este teléfono trae una opción en que puedes darle 4 GB de almacenamiento más. Ojo con esto, que es virtual, no tienes ni que pagar, ni que comprar nada, ni destaparlo, ni llevarlo a centro de servicio. No, es totalmente gratis. ¿Y cómo se hace esto? Mira, vamos a ir a los ajustes del teléfono. Estamos aquí en mi segunda pantalla, ¿verdad? Ajustes del teléfono. Y vamos a deslizar hasta algo que se llama RAM y espacio de almacenamiento. Está justo del menú que se llama batería, justo encima de seguridad, y su logo es como una tortita así partida con color púrpura o morado, ¿ok? Ingresamos ahí y ahí volvemos a ingresar a la primera opción que se llama RAM. Y él te dice, oye, tienes 12 GB, puedes extender 4 más. ¿Lo quieres extender? Tocas aquí en el botoncito azul, ¿ok? Y si está en azul, están expandidos. Si está en gris, no lo expandes. ¿Y para qué te puede servir expandir 4 GB de más a las 12 para que tengan 16 GB de RAM? Bueno, aplicaciones bastante potentes. Por ejemplo, si vas a hacer timelapse del cielo nocturno, esto va a necesitar más procesamiento para que el teléfono trabaje más holgado y te rinda más la batería. Ok, Tecnoamigos, este es el octavo truco. Primero el segundo video, hacemos una intro y vamos con el que sigue. A algunas personas les encanta usar el tema de los gestos y otras aún no se acostumbran y quieren poner el círculo, cuadrado y triángulo. Bueno, te cuento que este dispositivo puede hacerlo cualquiera de las dos formas, solamente tendrías que activarlo y desactivarlo. Este sería nuestro truco, función, configuración, opción, como le quieras llamar, de este Vivo X80 Pro para que tú le saques el máximo provecho. Entonces vamos aquí a los ajustes, ok, y en los ajustes vamos a ir a sistema. Entonces comienzo a deslizar, sistema es la antepenúltima, ingreso ahí y ahí hay una opción que se llama navegación del sistema. De hecho es la primera opción, navegación del sistema. Y aquí me dice, ¿quieres que sea por los tres botones? Automáticamente pasan los tres botones. Inclusive me da configuraciones diferentes de los tres botones, ¿ok? Si no, si eres como yo, que ya te acostumbraste al tema de la navegación por gestos, la dejas en navegación, aprovechas más la pantalla y más cómodo. Hoy en día muchos estamos con esta idea de emprender digitalmente, ¿ok? O emprender de alguna forma. Y para emprender vamos a necesitar caminos de comunicación que por lo general hoy por hoy son las redes sociales y el WhatsApp. Dicho de una forma menos enredada, vas a necesitar tener tu WhatsApp personal y tu WhatsApp del trabajo, pero te molesta, te cansa. ¿Te aburre andar con dos teléfonos? Bueno, Vivo X80 Pro te tiene la solución y es clonar las aplicaciones. Vamos a hacerlo y después te doy más contexto. Vamos a ir a ajustes, ¿ok? Y en ajustes, aquí vamos a reiniciarlo. Después de que lo reinicio, comienzo a buscar algo que se llama aplicaciones y aparece rápidamente debajo de sonido y vibración, encima de notificaciones, aplicaciones. Y ahí voy a bajar y después del listado dice tiempo de uso y justo abajo dice clonación de aplicaciones. Y ahí está, WhatsApp, Messenger, LinkedIn, Instagram, WeChat, Uber, sobre todo aplicaciones que tengan que ver con mensajería instantánea o con redes sociales. Mira, no me deja, por ejemplo, duplicar un Google Chrome o un juego, no me lo deja, pero sí esto es de lo que son todo lo que es mensajería instantánea y redes sociales, te lo deja duplicar. Ahora, ¿para qué te sirve tener los WhatsApp? Con un número vas a poder tener tu número personal y con el segundo número vas a poder tener el número del emprendimiento. Para eso te sirve tener los WhatsApp o un Instagram personal, Instagram del emprendimiento. En fin, ya me entendiste la idea. Para nosotros es muy importante que cuando el teléfono esté apagado, cargue lo más rápido para poder acceder a funciones o aplicaciones que necesito de momento, ¿verdad? Ahora, ¿qué te parece si con un gesto pudieses abrir esa aplicación que estás buscando? Vamos a ver cómo se hace. Gestos con la pantalla apagada o reactivación inteligente, como le llama Vivo en este Vivo X80 Pro. Para eso voy de nuevo a mi segunda pantalla.
Y después de que entro en la configuración, voy a buscar algo que se llama atajos y accesibilidad. Mira, está justo debajo del modo ultra, justo encima de seguridad y emergencia. Entramos en atajos y accesibilidad. Vamos a buscar la tercera opción que se llama movimientos inteligentes. Y ahí en movimientos inteligentes vamos a buscar la segunda opción que se llama reactivación inteligente. Ingresamos ahí en reactivación inteligente y te dice ya, ¿qué quieres configurar? Ah, bueno, deslizar hacia arriba para desbloquear. Eso si tú lo quieres. Deslizar hacia abajo para tomar una foto. Interesante, ¿no? La pantalla apagada. Estás en un desfile, quieres tomar una foto, deslizo hacia abajo y automáticamente captura la foto. Pero también está el tema de dibujar la M para reproducir música, dibujar una, deslizar horizontalmente para cambiar de música, interesante. Dibuje una W para abrir el WhatsApp, una F para el Facebook y dibujar E que dice ninguna. ¿Por qué? Porque voy a poder ingresar y poder configurar la aplicación que yo quiera. Ah, que cuando yo dibuje la S, me active, qué sé yo, booking.com. Eso lo puedo configurar. Y así vas a poder tener accesos directos a tus aplicaciones favoritas o que más utilices sin ni siquiera haber desactivado la pantalla o haber desbloqueado la pantalla. En capítulos anteriores habíamos visto cómo personalizar la letra y es una parte importante de la personalización. Muchas personas les encanta que el color del teléfono o más bien del software vaya con su outfit para combinar todo, ¿ok? Aquí vamos a encontrar una opción de cambiarle los colores al sistema operativo. ¿Esto con qué fin? Con que sigas personalizando y dándole tu toque único y personal, valga la redundancia, a tu dispositivo. Pero no te digo más, vamos a los ajustes y en los ajustes vamos a buscar algo que se llama pantalla de bloqueo, está casi a los inicios, pantalla de bloqueo de fondo 1, 2, 3, la cuarta opción, pantalla de bloqueo y fondo de pantalla. Y ahí vamos a ir a la 1, 2, 3, a la cuarta opción que se llama color de interfaz de usuario. Estos son los colores, pero por ejemplo si tú tocas ahí está cargando y podría cambiar la temática de colores a verde, púrpura, ¿sí? Mira, cafecito como dorado, ¿ok? Inclusive podría ser como un rosa. Ya tú vas a encontrar diferentes colores y lo vas a personalizar con el color que más te guste o más te parezca llamativo. A mí hay algo que me molesta y me parece como sucio, como incómodo. Mira, voy a comenzar a pasar las pantallas del teléfono para que vea. Y mira todas estas aplicaciones que tengo. De hecho, son todas las aplicaciones que tengo instaladas en este teléfono. Y se ve maluco, ¿verdad? ¿Qué te aconsejo yo? Que hagas un cajón de aplicaciones, guardes todas las aplicaciones y solamente las que más uses las dejes encima del escritorio. Bueno, ¿y cómo se hace esto? Bueno, sencillo. Funciones, configuraciones, opciones que tal vez no conocías de este Vivo X80 Pro. Vamos a ir a ajustes, ¿ok? Ahí ya estás viendo mi segunda pantalla y vamos a ir a pantalla y bloqueo, pantalla de bloqueo, perdón, 1, 2, 3, cuarta opción. Y ahora vamos a buscar la cuarta, no, 1, 2, 3, 4, 5, la sexta opción. O si la cuentas de abajo para arriba sería la segunda. Configuración de página de inicio. Y ahí te voy a decir, en la primera, que actives el modo cajón. No el estándar donde salen todas las aplicaciones, sino el modo cajón para que cuando ya salgas puedas hacer esto y deslices y ahí estén también organizadas todas tus aplicaciones, inclusive por orden alfabético. Ojo que esta función número 14, que te voy a hablar ahora, va a necesitar que lo hagas justo en el momento que tienes tu teléfono en mano. Lo compraste, lo activaste, activa esta función. Y también va a necesitar de internet para activarlo. Y se llama buscar o encontrar mi teléfono. ¿Ok? De nuevo, voy hacia la pantalla. Voy a la configuración. Y en configuración voy a buscar algo que se llama seguridad. ¿Ok? Comienza a bajar. Y debajo de batería, perdón, debajo de RAM y espacio de almacenamiento. Y justo encima de privacidad está seguridad. Ingresamos ahí y ahí vamos a encontrar 1,
2, que sería la segunda opción, encontrar mi dispositivo. Esto lo va a hacer por medio del correo Google que tú le hayas precargado para hacer la configuración. ¿Cómo hago si se pierde el teléfono? Simplemente me voy a otro computador o a otro teléfono, deben tener internet, y le dices buscar con correo de Gmail o correo Google. Te va a salir una página, te va a preguntar cuál es el correo y te va a mostrar todos los teléfonos que estén asociados y las últimas conexiones. Preguntan qué me hacen. Si borran el teléfono, ¿se borra la configuración? Sí. Si se apaga el teléfono, se pierde el rastro, te va a buscar el último rastro que envió cuando se apagó el teléfono, ¿ok? Bueno, tengo amigos, y así vamos acabando nuestro segundo video de trucos. Por aquí te voy a dejar mucha más información sobre Vivo X80 Pro. Y recuerda que nos falta un video, por eso suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos en ese próximo Tecnoclips. Chao, chao.